Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui avui és dimecres 2 de novembre i també farem una crida a participar en la concentració que prepara el moviment de defensa de les pensions públiques pel pròxim 19 de novembre. Tot això... Ben aviat i tornem a l'actualitat social, perquè al mes de gener de l'any passat es va crear la Coordinadora Balear en Defensa de les Pensions Públiques, un moviment molt actiu que lluita contra la precarització i la privatització de les pensions. L'última d'aquestes convocatòries va ser el passat dia 15 d'octubre en una manifestació massiva a Madrid i avui volem parlar d'aquest moviment amb la seva coordinadora Eivissa. Graciela Masiano es la Purtaveu Ibiza y Furmanterada, la coordinadora balear en Defensa de las Pensiones Públicas. Molón buen Hola, buenos días. ¿Cuál es el balance que hace de la movilización que hubo en Madrid el pasado 15 de octubre, que ahora comentábamos? Muy positiva. En realidad hubo una, concentración, una manifestación. Eh, con más de 30.000 eh, personas que participaron. Eh, algunos compañeros dijeron 50.000, pero bueno, vamos a ser un poco más cautos y vamos a decir 30.000. Y que eh, muy contentos en el sentido de que hubo eh, muchas aportaciones. Eh, hay que destacar una delegación que vino de Valencia, de una, una compañera de 83 años, que vinieron caminando desde Valencia hasta Madrid, claro, con, con la organización del movimiento, eh, haciendo 30 kilómetros eh, al día. Y bueno, luego también tenemos el tema de las Islas Baleares y Cana Canarias, que es bastante difícil concretar horarios porque, eh, por ejemplo, de Menorca no pudieron acercarse por el hecho de que eh, no, no tienen vuelo, tienen vuelo por la tarde, ahora en Ibiza también está pasando lo mismo, entonces eh, hay que hacer noche, claro, no tenemos suficientes ingresos como para, para poder eh, resistir todo este, este esta situación ¿no? este, y poder participar masivamente eh, de nuestros recursos. De nuestras reivindicaciones. Exacto, porque es una de las pesas, ya no es nomes al bol, fins allá, que tan indas sino que si se ha definit, es... ya la cosa puya parque al sí. spreads de hotels también de de unirlo que más exactamente. A la, a la capital. Eh, ¿Cuál fue la representación de las pitiusas? ¿Fuisteis muchos? Sí, bueno, en, fui yo en la representación de las pitiusas, fueron compañeros de, de Mallorca y una compañera de Menorca. En, 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 en la misma, en, bueno, en, portamos la, la pancarta, los, los tres, do, bueno, solamente Mallorca y Ibiza, y eh, bueno, pues llegamos hasta el final. Pero el tema es que creemos que la, la manifestación ha sido masiva, porque no habíamos llegado todavía al, al punto donde era el mitin, que cuando... Que ya nos estaban diciendo que, que por favor que nos diéramos prisa, que ya había empezado. Y miro para atrás y había un montón, pero bueno, cantidad de plataformas y que estaban todavía sin llegar. O sea que era realmente, fue eh, multitudinaria y la verdad que lo consideramos un resultado muy positivo. Un resultado positivo y como siempre, la gente grande, una gran de movilización, porque ahora hablaban fuera de micro. com de vegades costa aquí a les pitiuses mobilitzar la gent i aquest és un tema que ens ha de preocupar a tots, no només a la gent que ara mateix està cobrant una pensió, sinó també als joves que encara estan en edat laboral o no tan joves però que encara estem treballant mm. i que d'aquí uns anys, ja siguin molts o pocs, ens tocarà o ens hauria de tocar ser pensionistes i és una cosa que hem de començar a defensar ara mateix. Eh, no sé si, si trobes a faltar precisament aquesta mobilització per sí. aquesta causa aquí a Eivissa i si cal que es mobilitzi també més sí. gent jove. Sí, sí, efectivament. Eh, necesitamos el apoyo de la gente joven porque precisamente son ellos los que van a sufrir eh, los peores eh, recortes. Porque, claro, el, Ahora mismo parece que está muy lejos y que no, ya vendrá, no, no, ya vendrá, no, desde ya está viniendo. Entonces, si nosotros imponemos que esto, que se pueda llegar a cumplir el artículo 50 de la Constitución, en el cual no se puede precarizar a la, a la población, es decir, que el IPC sea el IPC real, que se había conseguido o se habían dicho en un momento dado y que luego. Por arte de magia apareció un IPC medio, el cual nos ha llevado a una, a una pérdida de casi el 7, 6, de entre 6 y el 7% entre 2021 y 2022, con el tema de la inflación, la guerra, las energéticas, la gasolina y todo este, este tema que es ajeno a todos nosotros. Y sin embargo, tenemos que, que seguir viviendo acababa de eh, ahora mismo acababa de ver un, unos carteles que, que he visto pegados dice no me alcanza no puedo pagar el alquiler y no podemos comer qué hacemos unos carteles hechos por personas pegados en la pared es que esto es una vergüenza a pesar de que ahora mismo tenemos una inflación un poquito más pequeña que, que el resto de que de Europa aunque no como Francia pero eh, no llegamos igualmente a fin de mes, es, es increíble la, 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 la precariedad. Bueno, no digo una, una pensión más o menos eh, de, mil, de mil euros, que es como la que tiene que ser, sino de 400, 600. Ahora mínimo, la pensión mínima hasta 700 euros. Entonces, ¿qué, qué pedimos nosotros? Que la, las pensiones mínimas, como mínimo, suban al, el, al 30% del salario medio. es decir, igual al el, el salario mínimo interprofesional y de este el 60% del salario medio y, y, y que queden 2.200, que, que, es que menos no podría ser. Exacte, exactament. Eh, I precisament tant la inflació com la pujada de preus de tots els subministres també afecten de manera molt més radical a la gent que està cobrant una pensió, evidentment. I trobes que s'està produint una privatització de les pensions? Sí, ese es otro de los temas reivindicativos del movimiento pensionista, porque eh, se, ha, se ha hecho una ley en la cual, eh, por el tema de la, de la negociación colectiva sectorial, o sea, es una ley, eso es público, uh -huh. pero que la gestión es privada. ¿Qué significa esto? Que eh, se va a cotizar una pequeña parte a la seguridad social y el resto la, la, los trabajadores lo tienen que complementar con quién, con una financiera, con un banco, con una aseguradora o con los mismos agentes sociales, UGT, UGT y comisiones obreras, que son los que están ofreciendo unos planes de pensiones de empresa con los cuales una parte podrán cotizar, pequeña a la seguridad social, esto empobrecerá. La, 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 la hucha de la seguridad social respecto a las pensiones y la otra parte la tiene que complementar el, el trabajador. Claro, con estas subidas, con esta inflación, no hay manera de, de, ver, de, de poder ahorrar y de poder eh, de ingresar para, para tu pensión en el futuro. Entonces, lo que estamos, eh, lo que se está intentando es una cap capitalización y eso es lo que queremos evitar. De hecho, en el país vasco se, llegó, se estaba llevando a cabo y uno de los sindicatos, pues, eh, lo dejó de, de ofrecer por el hecho de que eh, había visto que llevaban 10 años personas que no podían, no podían este, ingresar hacer sus ingresos. Por lo tanto, eh, lo, 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 ya lo rechazaron y lo quitaron de, y se han unido nuestro, a nuestro movimiento. Y he de destacar que esta movilización, eh, el único sindicato conocido así fue CGT. Y que ninguno de los otros ha, estuvo presente, ni tampoco bueno, políticos. No sé si alguno se ha hecho una foto con una pancarta, pero que no era una, una representación o una, eh, una, una, un apoyo. Y, y bueno, pues esto es lo que queremos evitar: ¿eh? esa desigualdad que solamente la podrá mmm, aprovechar una persona que tenga rentas altas, pero las personas que tengan un, un sueldo de mil, mil. o si que si a 1200 tampoc alcassaría a viure en el dia de hoy. Bàsicament per per resumir i per ara parlar de quines seran les pròximes mobilitzacions abans de de saber quines seran les pròximes mobilitzacions, podríem resumir una mica quines són les peticions que feu des del desde el movimiento de defensa de las pensiones públicas. Sí, sí, de, pero antes que quisiera hacer una, un, una aportación, que es la de que además de haber hecho la, la manifestación, hemos presentado unas firmas físicas que hemos recorrido durante varios meses, eh, unas 270.000 firmas físicas que ya se fueron entregadas al, al, al gobierno, al Congreso. Y además, eh, un, un punto muy importante, también que lo tenemos que esto es más actual, eh, la auditoría de las de las cuentas de la seguridad social. Esto le estaba decretado por ley que se iba a realizar y no se llevó a cabo. Entonces, el movimiento pensionista lo que va a hacer una demanda a las instituciones o al, o al gobierno por no haber cumplido y que lleve a cabo esta esta auditoría. Y. Y la otra otra cosa que también tenía que comentar es que eh, se ha hecho una carta y se ha presentado el 27 el 27 de octubre se presentó una carta en la cual eh, pedíamos la, la la paguilla, esta que estos esta poder adquisitivo que hemos perdido durante estos dos años, o año y 2021 y 2022, pues una paga que compense todas estas pérdidas que hemos hemos tenido. Perdón, la pregunta era Ah, sí. Eh... eh lo que, bueno, ha quedat, ha, quedat, clar de fet la, les demandes amb aquesta resposta que ara ha puntualitzat eh, crec, que, és... crec que queda clar, queda, una queda mica quines clar quines són les, sí. les demandes i et volia demanar precisament per quines seran les pròximes passes les pròximes mobilitzacions aquí a Eivissa a Eivissa, sí, el 19 d'octubre és un sábado a les 12 del mediodia eh, pido eh, manifestament una Un, un apoyo, una asistencia, un, una rebelión, por decir, me rebelo contra, contra la situación en la que estoy, con la carestía de la vida, por eh, que, por no llegar a fin de mes, por, eh, por, por o sea, incluso eh, la inflación está llegando a los supermercados, hay muchas cosas que ya no, no hay, no existen, como antes. Entonces, eh, todo este, eh, esta, esta, este malestar... Yo creo que se tendría que manifestar en, en las personas y, y al menos asistir, decir, aquí estamos y que los medios nos vean y vean que también protestamos. Por lo que nos corresponde y no tenemos. Entonces, yo creo que, que es un llamado, de, 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 bueno, llamado a la solidaridad de, de, de nosotros mismos de asistir a esta concentración el día sábado 19 de octubre a las 12 horas en el Parque de la Paz. No hay excusa, andis apta, una causa ben justa y FEM, desde aquí en su semana que está querida, a que Tutón participe de manera masiva, como de llamar al inicio. Aquí a les Pitiuses és difícil que la gent es mobilitzi, però que no quedi que nosaltres fem aquesta crida, recordem, eh? dissabte 19 de novembre, 12 del migdia, Parc de la Pau, un lloc molt cèntric. Així que, Graciela Maciano, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i per sumar-nos en aquesta crida que feis en el moviment de defensa de les pensions. Moltes gràcies. I moltes gràcies. Moltes gràcies per donar-nos voz. Un plaer, com sempre.